o os apetece una cena súper rápida y os apetece pizza y no tenéis ganas de hacer la masa, pues os traigo la receta perfecta. Así que si queréis ver cómo se hace, venga, que empezamos. Ponemos la tortilla de maíz encima de la bandeja del horno. En este caso la he forrado con papel sulfurizado, pero no es imprescindible. Y ahora vamos a extender la salsa de tomate. La extendemos bien. Seguidamente añadimos el queso rallado al gusto, ¿eh? Si os gusta pues con más cantidad, pues más. Y si no, pues menos. Agregamos el pavo en daditos, bien repartido, y también la cantidad al gusto. El bacon. Y finalmente un poco de orégano, también al gusto. Si queréis le podéis añadir más cosas o, como os he dicho, variar los ingredientes. Y ahora ya lo pondremos en el horno previamente precalentado a 200 grados y lo vamos a poner solo gratinar, porque como la tortilla ya está hecha, solo lo vamos a gratinar para que se nos haga la parte de arriba. Ya ha salido la pizza del horno, ya veis qué pasada, ha quedado riquísima. 10 minutitos, no se tarda mucho más para hacerla, todo depende del horno que cada uno, nuestro horno, y ya veis que es facilísima y os aseguro que está súper buena. Para una cena rápida, perfecta. Bueno, y mirad, ¿veis? Está tostadita por los lados, si os gusta más tostada la podéis dejar más rato, pero si no, está perfecta. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, compartid las redes sociales y dejadme un comentario diciendo cuál es vuestra pizza favorita, cuál es el sabor que más os gusta. En casa, este es el que triunfa. Bueno, y la de cuatro quesos, que soy fan del queso. Y por supuesto, suscribiros porque como esta receta, más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Para preparar la pizza, vamos a necesitar una, bueno, tortillas de estas de trigo, de maíz, un poco de salsa de tomate o tomate frito. Orégano, en este caso, bueno, es un poco lo que el relleno que os guste. Yo voy a ponerle daditos de pavo, bacon y después queso. Hay una mezcla de cuatro quesos y mozzarella para que esté más bueno.